está la estación, racita, donde tiene que leer, seguir las reglas. Ahí están. Cero Mary Jane. Y aquí es donde uno tiene que pagar. O sea, son $6 por carro. No importa cuántos traigas en el carro, cuántas personas traigas. O aquí es donde paga uno, racita. Ya cuando pagas, te va a imprimir un recibo. Y este recibo es el que tienes que poner ahí en el tablero de tu carro. ¿Okay? Y es todo. Y vas a la pequeña caminadita que uno tiene que dar. Es como media milla. No, pero está bien, bien chula. Y no está tan difícil, así que hasta niños pueden entrar aquí caminando. Pero pues vale la pena esta media milla, racita, que tiene que caminar uno. Y aparte el paisaje está bien de aquellas. Está bien chido y coquetón, como dice el compa Eddie, de la Tierra del Encanto, allá en Nuevo México. Así que, miren, déjale cambio aquí tantito para que vean. Está un poquito, no tan difícil, pero miren la chulada de terreno. Si le voy a bajar la cámara un ratito para que vean el terreno, qué machín está. Este cañoncito, racita, está bien, 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 bien machín. Pasa un riguito chiquito uno. Y aquí están pasando el riguito. Aquí viene la familia aquí siguiéndonos. Yo les voy abriendo campo, racita, que me sigan, porque ellos no han venido aquí antes, pero pues nos vinieron a visitar desde el lado de San Luis, Missouri. Van de pasadita, van para El Paso y luego van para México, pero aquí quedaron un ratito con nosotros. Así que hay que traerlos a disfrutar un poquito de las chuladas de Colorado. Miren qué machín está el rito este. Uf,
Ya pasamos ahí las piedras, racita. Y casi vamos a la mitad del camino ahorita. Mira las vistas de aquí. Wow. Tan fenomenal. Y lo más chido, raza, es que esto está como a 45 minutos de aquí de Colorado Springs. Te cuesta solamente $6 por carro. No importa si traes 2 personas o traes 8 personas o 15. Pero bueno, no, mira, ahorita le voy a enseñar tantito más de la vista de aquí para que se echen un taco de ojo. Ya mero llegamos a la cueva del Chapuzón, racita. Ahorita van a ver por qué vale la pena venirse en familia aquí. Tú te puedes traer tu lonche, tu comida, lo que gustes. Miren nomás, racita, cómo están los peñascos estos de chulos. Hasta allá, hasta abajo, tenemos que bajar ahorita. Allá, hasta abajo. Pero mire. Wow. Hasta miedo me da, racita. Vamos a ver cómo está este otro lado de acá. Miren. Miren, racita. Wow. Otra cosa fenomenal de aquí de Colorado. El cañoncito de aquí, mire qué bonito está, raza. Créanme lo que hasta me está dando vértigo, raza. Pero pues les quiero enseñar cómo se ve el cañón. ¿Quieren? Wow. Bueno, pues ya les enseñé aquí tantito. Ahora sí vamos a bajar. Vamos a bajar allá donde está el charco, raza. Donde está el charco donde todos brincan. ¿Cómo andan? Bien. ¿Tomando un descanso? Taking a little break. Un descansito para poder ir. Un descansito. Ya nomás la bajada. La bajadita. Ya. Yeah. Bueno, raza, aquí pueden ver. Ya casi vamos a la mitad del camino de la bajada. Aquí pueden ver el camino. Viene la gente subiendo. Pero miren qué machín se mira. Ahí está el hueco. Y acá arriba es donde ustedes están viendo ahí que la gente se tira, raza. Ahorita van a ver. Y vienen a caer aquí al hueco. So, ahí vamos. Los chamacos ya van llegando ahí abajo. Así que vámonos. Oh. Rachel, get in. Mira, racita, qué chulada el lugar aquí. Mira donde viene cayendo el agua. Rachel, ¿te vas a meter o qué? Sí, pero más tarde. ¿Cómo que no? Ahorita, dale, sin miedo. Sin miedo. No, no.
Ándale, métete, métete, sin miedo, sin miedo. Ahí está. No, no que no. Qué chulada, se nos está cayendo tantita lluvia, no sé si la puedan ver ahí en el sol, mire. Está lloviznando tantito, racita, pero no hombre, no hombre, mire. Qué chulada del lugarcito. Estas son las cosas que uno puede venir a disfrutar, racita, aquí en familia, cerquita de Colorado Springs, 45 minutos de Colorado Springs. Racita, no, pues hay que meternos, porque pues el agua nos llaman. ¿Estos quieren que me tire yo de allá arriba ahorita? Nah, racita, ni más, a ver. Sé que me gusta la adrenalina, pero ahí vamos a ver qué rollo. Por mientras, pues vamos a meternos un ratito al agua, a refrescar el cuerpo, raza, porque está heladita el agua, pero está bien machín. Miren, raza, aquí tenemos a dos listas para tirarse. Lista para tirarse. Rachel, yeah. Where are you going? I'm sorry. Hey, fine. Where are you going? I'm going up to jump, but I don't know. I might chicken out. That's fine. Okay. Mira, gente, vamos a subir aquí. If your feet don't hurt when you hit, then it's not that far. No. Hey, you're gonna probably end up like me. It's gonna do like a two steps from the ground. Raza, vamos a subirnos aquí al cerro. Mira, vamos a subirnos aquí al cerro, raza. Este que están viendo aquí atrás de mí. Vamos a subirnos para que estas niñas se tiren. Se van a tirar. A ver, que yo voy a ayudarla nomás a que llegue hasta el punto. Pero yo no me voy a tirar. Así que vamos. Vamos, 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 vamos. Duro, duro, duro. Duro, porque está alto el cerro, raza. Está altito. Oh, dude, this one. Yeah, you can come this way. Same way. Bien, raza. Diferente ángulo. Diferente ángulo. Acá está toda la gente abajo. Qué chula. Estas niñas quieren brincar de aquí. A ver. Vas a brincar. ¿Va a brincar, Recho? No, no sé. ¿Ah? Miren. Ahora, hey. Sin miedo, ¿eh? Ahora sí, ya no te puedo hacer para atrás. Ya no te puedo hacer para atrás. These girls. Hey, you can still go one more step, isn't it? Or no? Like one more step to your left? Right here. Hey, Rachel. No. Yeah, but you three cannot jump at the same time, though. Okay. Pues porque está mejor allá, Rachel, mira. Más para allá. Ya van dos. Ahora tu turno, Rachel. Ahora tu turno, Rachel. Sin miedo.
Sin miedo, yo te doy ánimos de aquí. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí. Just as far as away from the rock. Just jump. Jump, jump. Sin miedo, sin miedo. I believe in you. Love you. Remember to jump though, jump. You got this. Hey, hey, I believe in you, you got this. Hey, you want my hat? You want my hat? Huh? Put it on, there you go. A ver, voltea para acá. ¡Ay, esta niña! Pues ahí está, raza. Ya se aventaron estas niñas. Y yo no. No, díganme, coyón. Pero yo no, racita. Yo no me tiro. Así que, a bajarnos. Los vidrios al rato. Mira ahí la Rosita, aquí seguimos en los brincos. Mira, Rosa, qué chulada el lugar. Miren, un lugar gratis, o casi gratis, pasa $6. Natural, raza, natural. Estas son unas de las bellezas de aquí de Colorado. Listo. Here's the other guy. Ahí viene el otro, viene el otro. Dele. Viene. Y cayó. Ya no se me miren los ojos. Mire. No, mira, le queda grande, pero luego se encoge. Hazte por acá. No, mire. Un saludito hasta. ¿Dónde dijo que ellos de Amarillo, Texas? ¿Amarillo, Texas? Ok. Bueno, es de todo el mundo, bueno, porque dice que han dado todo el mundo. Yo soy de los cazadores de Amarillo, pero almas para Cristo Jesús. Ay, ese es el cazador que soy yo. Así está, miren. Pues está, lo encontramos aquí donde nos vinimos a pasear. Y pues, una chulada de lugar y una chulada de personas. Mucho gusto en conocerlo. El placer es mío. No. Ojalá, miren, ojalá no sea la última vez que nos veamos. No, la gorrita se la lleva con él hasta Amarillo. Oh, sí. Y luego a ver cuándo la vendo. No, son únicas estas, ¿eh? Sí, son únicas. Apenas están saliendo. Just messing around with you. No, apenas pero están saliendo. Sí, sí. Esto es un honor para mí. No, gracias. Es un honor para mí. Gracias a usted. Tu chavalita, tu niña me impresionó porque vio que cayó mi nieta y, no, y la medita. Y su nieta fue la que la instruyó a ella. Sí. Y yo ver todo eso, eso es una inspiración tremenda. No, sí. Y una vez más. No, gracias a ustedes. Una esposa tremenda que tienes y esa criatura tuya son de Dios. No, gracias, son de Dios. Gracias. Y que Dios me los bendiga siempre. Pasa. Ok. Mija, ¿cómo te llamas? Kim. Kim. Raza, de Kim fue la que nos dio la inspiración a todos. Mira, ella fue la que dio la inspiración a que todos empezaran a brincar. Y miren, ahí vienen como hormiguitas unos tras otros.
¿Listas, listas? Listas, vamos a armar el país. ¿Cómo estaba? ¿Cómo les gustó? Estaba precioso. ¿Sí? La que se tiró. ¡Ah, ah! ¿Y cómo te sentiste al tirarte? De hecho, no. O sea, no da mucho miedo. Cuando estás parado y miras para abajo, no se ve muy hondo. Nomás que me daba miedo que no... O sea, que caía de una manera que me iba a lastimar. Por eso ya cuando me dieron la cachucha, mi papá dije, ¿sabes qué? Y no, la cachucha, no, la cachucha fue la que te dio la fuerza. Sí, la cachucha fue la fuerza. Entonces, ¿qué? ¿Le recomiendas a la gente venir aquí? Sí, que vengan. Sí, la agua no está fría y está hondita para que todos... It was cold that time. Ay, Rosita, no, pues qué. Qué tiempo tan más machín aquí con la familia. Como les digo, este lugarcito está bien machín, racita. Aquí está cerquita Colorado Spring, 45 minutos. Miren nomás cómo está el cañón de chulo. Pero pues bueno, raza, aquí ya vamos ya en camino de vuelta para el carro, porque se nos hace tarde, tenemos otro compromiso ahorita. Así que ya vamos caminando para el carro. Espero y les haya gustado esto. No tiene nada que ver con la cacería, raza, pero muchos de ustedes me han estado preguntando que si por qué no pongo videos de un poquito más de aventura. Así que estas son aventuras con un propósito de enseñarles a ustedes lugarcitos de aquí, de Colorado, que ustedes pueden disfrutar, raza, en compañía de sus seres queridos. Así que espero les haya gustado, como les digo, video corto, rápido, enseñándole lo bonito de este lugar para que ustedes vengan a disfrutarlos. Así que si algún día vienes aquí a este lugar porque viste este video, recuerda, deja un comentario aquí, racita, deja un comentario. Así que pendientito, ahorita ya vamos en camino al carro. Qué agusticidad, ¿verdad? Está fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso. Se oyen las cocunas a lo lejos. Uy, a gusto ahorita que vienen los vientos cuaresmeños, donde le pega la brisa a uno, nomás el polvo vuela. Se pone a gusto, ¿verdad? En raza, tráiganse su comida, porque aquí tienen varias mesas, raza. Ustedes pueden ver, acá está una, allá está otra. También acá tienen los baños. Aquí es donde pueden usar los baños. Ya cuando empieza uno a caminar hacia el Chapoteadero, haz de cuenta que ahí es puros arbolitos, a regar arbolitos. Allá te dan otras mesas. En la pura entrada tienes donde tiene que pagar uno. Está una mesa ahí enseguidita. De este lado del árbol está otra, raza. Son como 4 mesas las que tienen aquí. Bueno, pues Rosita, espero les haya gustado esta aventurita. Ahí fue algo de aquí cerca de Colorado Spring, porque ustedes me lo han estado pidiendo, de lugarcitos donde vamos a disfrutar un ratito. Así que si les gustó este videito, ya saben qué hacer, raza. Compártelo, échale un vistazo también a estos videos que te estoy dejando aquí en pantalla, porque YouTube te los está recomendando. Nos vemos, hasta la próxima. Que tengan feliz día. Adiós.